Estás viendo Por Amor a River. Bueno, y en Por Amor a River ahora tenemos la oportunidad de entablar un diálogo con uno de los refuerzos que más ha hecho ruido, que más se ha hablado en este último tiempo. ¿Qué pasa? ¿Viene? ¿No viene? ¿Llega? ¿No llega? Habrá sido complicado manejar la ansiedad, ¿no, Carlos? Sabíamos que querías venir a River, pero se dilató bastante tu llegada, ¿o no? Sí, la verdad que sí, se hizo muy larga, pero la verdad estamos muy contentos de estar acá. Los chicos se están predisponiendo para que uno pueda lograr lo mejor de sí. Bueno, estamos en camino en eso. Bueno, venís teniendo unos torneos bárbaros en Godoy Cruz, está haciendo revelación dentro del fútbol argentino, pero en algún momento se te cruzó, siendo tan joven, llegar a un club tan grande como River tan pronto. No, la verdad que no. Sabíamos que veníamos haciendo un buen trabajo, pero sabía que te estaban mirando con buenos ojos y bueno, la verdad que estoy muy contento de estar acá y aportar lo mejor de mí para el club y para el equipo. Carlos, contame las horas previas. A ver, estabas de pretemporada, recién lo hablábamos fuera de cámara, en Uruguay, te estaban matando ahí en la pretemporada. ¿Y cómo es eso? ¿Apagabas el teléfono, lo encendías? El jugador, cuando se dice que va a ir a River o a clubes importantes, ¿qué le pasa por la cabeza? Nada, contento porque sabes que todo el mundo está hablando de vos y está diciendo que estás en la lista de venir a un equipo grande, así que para mí es un orgullo y la verdad que se vivió mucha ansiedad porque en ese momento dejaba el celular prendido y me lo miraba cada rato a ver si llegaba la llamada que podía decir, bueno, me voy, pero bueno, no, estábamos tranquilos, que estaba todo encaminado y que después se fue muy despacio, así que gracias a Dios estamos acá y estamos muy contentos, ¿no? No se apagaba el celular a la madrugada. A ver, ¿hasta qué hora aguantabas? No, me acostaba temprano, pero siempre dejaba el celular prendido por las dudas, pero sabíamos que el llamadito podía venir en cualquier momento y así que estábamos esperando y por suerte se dio, ¿no? Momento, Carlos, estabas, a ver, estabas almorzando, estabas viendo tele, el momento que te llamaron y te dijeron, Carlos, está todo destrabado, sos jugador de River. Estaba entrenando, eran las 6 de la tarde y estaba entrenando y me fueron a buscar, el representante y eso, me fueron a buscar y me dijeron, dale que en una hora no tomamos un barco. En serio, le digo yo, y bueno, vámonos, le digo. Y ahí salí corriendo al hotel, y me bañé, nada, vámonos, por la duda, perdamos el barco. Sí. ¿Firmaste sin bañarte? O sea, estabas entrenando y te fuiste... Sí, salí sin bañarme porque estaba entrenando y me dijeron, vamos, que una hora sale el barco. Y bueno, para no perderlo, en ese momento Uruguay jugaba la final y era imposible buscar un lugar en un avión. Entonces encontramos el primero que estaba ahí, encontraron y bueno, era una hora de lo que yo estaba entrenando y no me bañé ni nada por la hora de perderlo, mirá si se podía caer todo, pero llegamos, descansamos y al otro día hicimos todo lo que teníamos que hacer para hoy estar acá, ¿no? Carlos, sos un pibe joven, ¿qué edad tenés? 26 tengo. A ver, ¿carrera? Muy poco, de Liverpool tuve 6 años, en 2003 a 2009, en 2010 pasé a Godoy Cruz, y que anduvimos por ahí un año y medio y bueno, y hoy por hoy estamos acá a ver si podemos quedarnos varios años haciendo cosas buenas y positivas para el club, ¿no? Tenés algo importante en tu carrera que al hincha de River le va a gustar mucho, aquel gol en la Bombonera. Sí, la verdad que sí, fue un gol muy lindo, imborrable para mí porque era un equipo grande y siempre que le convertís a un equipo grande y no en lo tuyo se disfruta doble, así que estamos muy contentos y esperemos volver y seguir marcando goles, ¿no? Increíble, hay que contarle al hincha, acá estamos a pasos del Salón Comedor, a mí me llamó la atención la cantidad de autógrafos que firmaste recién. Mirá que pasó Cabenagui, pasó el Chori, firmaron un montón y sin embargo, o sea, tenés muy buen feeling con la gente, ya te aceptó de entrada, por decirlo de alguna manera. Sí, la verdad que sí, siempre que estamos entrenando y me cruzo a alguien, siempre me alientan y bueno, eso me gustaría responderle dentro de la cancha cuando empiece el torneo, que sabemos que las cosas van a salir bien y esperemos que empiece cuanto antes para demostrarlo, ¿no? ¿Qué tiene River que no tiene otro equipo? Todavía no tuviste la oportunidad de pisar en el Monumental, va a ser un momento, me imagino que sublime para vos, pero ¿qué palpás, qué cosas palpás que tiene River
por ser tan grande que no tiene otro equipo? Y muchas cosas, la verdad que cómo te atienden, la verdad que es increíble, cuánta gente hay que te sigue a todos lados y siempre te está alentando, y eso es bueno para el jugador porque te da una tranquilidad que la gente te va a respaldar en el día a día, y bueno, esperemos que eso le podamos dar frutos adentro de la cancha y poder darle triunfo también, que sabemos que se merece triunfo y algo, conseguir algo importante, ¿no? Carlos, apodo, a ver, ¿cómo te vamos a bautizar en este River? Mirá, en Godoy Cruz me llamaban Charlie. Sí, Charlie Sánchez. O si no, también allá en Uruguay todo el mundo me conoce por Pato. Y entonces tengo varios apodos que de mientras que fui recorriendo mi carrera me han puesto, pero más bien son esos que siempre como que me llamaron, así que esperemos que me llamen por lo que quieran y de mientras que podamos andar bien dentro de la cancha no va a importar cómo me llamen, ¿no? Si te doy para elegir un número para que te pongas en tu camiseta, ¿lo pensaste eso ya? ¿Me gustaría usar tal camiseta, la que usó tal, o vale cualquier número con tal de jugar en River? Mi señora tuve la posibilidad de pasar a otro equipo, siempre me preguntó, ¿y qué número va a pedir? Le digo, no, yo qué sé, pido que venga. Fui a Godoy Cruz, llegué y estaba la 4 libre y jugué con la 4. Entonces, yo qué sé, no van el número de la camiseta. A mí me gustaría la 8 porque siempre me gustó la 8. Pero no, juego con cualquiera. Mientras que podamos jugar, vamos a jugar con cualquier número, ¿no? Carlos, la última. Se ha hablado mucho, la verdad que están muy preparados, pero esto de esta modificación en el torneo los habrá impactado, no solo a ustedes, a la gran mayoría de los jugadores. River ha realizado una inversión altísima en lo que respecta a refuerzos, se ha reforzado muy bien. Y sin embargo, con estas modificaciones, ¿qué pasa por la cabeza del jugador de River? ¿Pierde prestigio este torneo del Nacional B o ustedes lo siguen tomando de la misma manera? No, yo creo que en River no tenés que pensar otra cosa que ganar títulos y bueno, y estamos para eso. Creo que la gente ve mal lo que dice, que juegan a favor de River, creo que juegan a favor de 16 cuadros de la B Nacional. Entonces es increíble que solo piensen en River y bueno, nosotros vamos a demostrar que estamos a la altura para poder conseguir algo importante y para que no hablen mal, y tampoco nos interesa que hablen mal o hablen bien, nos interesa que hagamos las cosas bien nosotros y conseguir algo, ¿no? De esta manera se ven beneficiados algunos equipos grandes que van a estar complicados en primera este año, te digo, un Boca, San Lorenzo, Independiente. Sí, pasa por muchas cosas, solo se están fijando si River va a volver sin poder ganar, y nosotros vamos a tratar de ganar porque River te mete esa presión de que tenés que ganar título. Entonces nosotros vamos a hacer todo lo posible para ganar el título y poder estar tranquilo en nosotros mismos y hacer las cosas bien, ¿no? Te deseamos lo mejor, ¿eh? Con la camiseta del Millo, bienvenido. Seguramente la vas a romper, ¿sabes? Bueno, muchas gracias y esperemos que estar muy bien para cuando empecemos el torneo, que esta gente, la verdad que tiene mucha hambre de ganar algo y salir de esta situación que es fea, ¿no? Gracias, Carlos. No, por nada. A donde quiera que voy.